verdad es que ha sido ilusionante. Vamos, llevamos un día de fiestas. La preparación también ha sido, tenemos 80 embellistas dentro de la sede del Cachiro, donde comemos, cenamos y tenemos nuestras orquestas propias. Y la verdad es que es un trabajo ilusionante. Hoy estamos aquí, ya ves, con la gente más fiel que tenemos de toda la vida, porque ellos llevan, hay gente que lleva 40 años dando pastas aquí. Entonces, llevamos desde las 7 y media de la mañana ya preparando. ¿Qué pasa? Que es la patronal, día grande, una pastica y a correr. Bueno, correr no, poco a poco. Es que hay que llegar allá y una cuesta muy grande. Muy emotiva, ya hace años que subíamos porque antes estábamos con la banda de música y subíamos hasta el puente y siempre ha sido importante. Aunque no sea yo de aquí, pero hace muchos años ya que vivimos y nos intentamos ser como los alcañizanos. Día interior. Es que cada año es diferente. Por ejemplo, este año nos juntamos con una colla ahí de amigos y nos comemos unos huevos fritos, almorzamos y tal. Y este año, con motivo de que yo me he prejubilado, pues me toca pagar el almuerzo y sí, son cosas especiales. Soy Quinta, que bueno, yo no, mi marido, y entonces hemos tenido que subir a preparar todo antes de las 7 de la mañana y era un poco complicado, la verdad. Mucha faena, ¿eh? Lleva, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien, se monta muy bien y todo estupendamente. ¿Cómo se lleva a ser quinto? En este caso, consorte. Mi marido, desde luego, fenomenal. Una quinta muy amena, se están muy unidos, se lo pasan fenomenal y la verdad que muy bien todo. Impresionante y bueno, el día grande, ¿no?, de Alcañiz y de las fiestas, ¿no?, esta romería aquí al santuario de Puellos con la corporación municipal, las reinas, la comparsa de gigantes y cabezudos y miles de alcañizanos, ¿no?, que se acercan hasta esta romería, y eso quiere decir pues que aún siguen vivas, ¿no?, nuestras tradiciones, aún es el día, ¿no?, que todos alcañizanos pues nos sentimos orgullosos, ¿no?, de ser de esta ciudad y la verdad que bueno, a continuar, ¿no?, con el resto de eventos, ¿no?, que quedan en el programa de hoy y deseando que todo el mundo lo pase bien.
subes andando, pero después son los huevos fritos. ¿Cómo ha ido la subida? Porque ojo, el repecho. Bueno, bien, bien. Como después ya hace fresquito y eso, se está bien. Después sí, del básico de barracha, que nos vemos en la plaza y la pasta, bien. Eso da fuerza. Sí, sí. Vida de mi vida. Esto con los años vas cambiando, ¿sabes? Cuando ya vas teniendo niños y eso, pues vas cambiando. Antes venías de empalmada y ahora ya vienes preparado para, mira, ya comeremos aquí, ya pasaremos todo el día. Pero como pesa, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí tenemos a Campanetas que no le pesa. Tenemos el almuerzo, tenemos la misa, vemos a la Virgen y la verdad es que es un día muy especial. Muy especial. Lo vivimos todos juntos, con amigos, ves a gente que no ves en todo el año y aquí se junta todo el mundo y en la ofrenda a la Virgen es un momento muy bonito.